para eso de los, que tengan un poco más de confort los papás de los niños, ¿no? Que eso es un dato muy importante de lo que ha cambiado, ¿no? Para tratar de fortalecer eso, ¿sí? De hecho, las primeras causas de atención aquí de movilidad es sobre. Exacto, entonces tienen que tener aislado, y ahorita le comenté ya el tipo de aislado que hay ahí, pues es el momento que se está adaptando. No me han dicho para eso. No quiere decir que no quieran aislado, pero ahorita ya los contigo para mandar ese tipo de cosas. Tenemos unos aislados, pero no cumplían con la tecnología que tiene esto como debe. ¿Con esto a la alta especialidad o en qué nivel? Sí, el hospital se considera como un hospital de segundo nivel, sin embargo, este hospital es un hospital que manejamos pacientes, o sea, no nada más manejamos a toda la población de Tijuana, damos apoyo a Ensenada, a Rosarito, a Tecate, entonces todo lo que se ofrece de salubridad de pacientes que requieren o tienen algún grado de gravedad, aquí los manejamos, entonces prácticamente por definición este hospital sería manejado como de especialidad. Una lámpara UV, cuando se absorbe el aire contaminado de este servicio va a pasar por todo el sistema de filtrado y cuando lo regresa el aire está perfectamente limpio.